risa. Oye, muchachito. Te vas a reír. Te vas a reír con nosotros. Porque este es el mejor programa que ha surgido decente, sano y divertido. Ahorita te digo. Claro, y lo pueden ver los niños son súper seguidores del programa, eso viendo el programa, aunque van a ver cuando salga una parodia que hicieron aquí. No, hasta los niños se enamoran de ella. Ay, Dios. Sí, los otros días me topo con un niño y dije, ella no me gusta, porque cale contigo. ¿Cómo usted, un niño todavía? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Cómo que no importa? Sí, porque yo soy varón y ella es hembra. Ah, no le importa, lo que vale es eso. Tú varón, yo hembra y vamos a lo que vivimos. Porque así que ellos son los niños de ahora. Sí, el niño lo que quiere es estar con ella ahí. Ay, aunque vaya de que diga, diga. Ay, qué lindo, pero pena de que es un bebé, porque él iba a decir, cuando él venga a crecer adolescente, ya yo estoy muerta. Bueno, está enterrado tres veces ya. Pobrecito. Aunque estos tiempos los niños crecen rapidísimo. Sí, pero es la edad, la edad. Y de no, y que crece rápido también. Cuando viene a ver, tú estás viejita. Tú estás viejita y estás jovencito. Y que va a decir, coño, mira. Yo que estaba asfixiado de esa, mira, y una viejita. Yo asfixiado de esa mujer y ahora está ella una señora ya. Una etcétera de mujer. Me va a tocar nomás enamorarla. Ahí, ¿no? Con el bastón ahí. Sí, que. Me va a tocar enamorarla, pero sin ningún resultado. Pero no crea, hay muchas mujeres mayores con muchachitos. Como yo estoy viendo, ay, Dios mío, ¿cómo se puede hacer nieto? Ya yo le tengo miedo a preguntar a la gente. Tengo una amiga que me mandó una. Una señora, ya tú sabes, acabar y con un jovencito. Eso por interés. Eso es por interés. Yo vi una, en una de esas redes sociales, el muchacho jovencito, y de quedándole besos en la boca, ¿usted la vio? A la señora mayor dándole un beso en la boca. Sí, bueno. ¡Dios! Si hay gusto y hay amor. ¡Oh, no hay gusto! ¡No es dinero! ¿Gusto? No. Ay, bro. Si no hay gusto, se puñó todo a ella. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Ni por 100,000 que usted me dé. Eso le da vida, de que a la señora mayor y a los señores mayores. Mamá decía, déjalo que se embulle. Cuando yo estaba más muchacho, Yo salía y me tiraban piropos, todos esos viejos. Yo llegaba bravísima donde mi mamá. Miren, esos viejos ya me tienen alta, no me, nada más enamorándome. Que me daba para ver. Yo decía, ¿cómo que yo ando? Que estos viejos están atrás. Y decía ella, mi hija, déjalo que ellos se embullen, eso le da vida, porque le da vida, porque aumentan los años. Ay. Y se sienten joven, dique. Porque papá, es una inyección, una juventud con una vieja o un viejo. Mi papá está vivo por eso, porque. La que están enfermas y también la todita. Creo que no, somos machos, soy yo. ¡Claro! Ah, pero mira, eso pasó con el hermano mío cuando estaba interno. Enamorando a toda la enfermera. Mira, cuando nosotros estábamos con él, calladito y que durmiendo, desde que llegaba una enfermera, abría los ojos y dije, ¡ay, a ti te gusta beber! Empezaba a enamorar, vaya. Y yo, ¿qué tú estás hablando? Dame un cable que yo sé bailar, bachata. A ti te gusta bailar, yo te voy a invitar a beber. Porque el hombre, mantuvo en vida. En vida, sí, se revivía. Y cuando la enfermera se iba, ya volvía otra vez a dormir, se caía la energía. Es una energía ahí. Él diría, ya no hay en qué entretenerse. ¿Sí? Otra vez se apaga. Claro, y ahí es. Yo mismo, cuando si Dios me permite llegar a ser viejito, que me mantenga con esa vida de enamorarme, de decir, vaya, muchachita, ¿cómo estás tú? Para uno mantenerse vida todavía. Ay, miren, si a usted le gusta, la señora mayor, si quieren comprar un joven, cómprenlo, ¿verdad? Porque después, mire, yo he ido a velorio de personas con dinero, que usted ve los hijos calculando cuánto le toca. Y el pobre viejo vieja se mató trabajando y ahorrando. Es que tú vas a decir algo, estuvimos los otros días ay, en un velorio. Sí. Y eso daba wow. Pena. La gente de que, ay, que yo qué, que los cuartos. No estaban pendientes al muerto para nada. Al difunto no estaban pendientes. Lo que le iba a tocar, lo que tenía que sacar.
Ay, por eso yo le digo, vivan su vida, si le gustó. A mí me gusta la ropa, me gusta estar bella, en eso yo gasto, porque eso es lo que yo me voy a llevar. Pero la mujer que le guste el hombre, un jovencito, páguelo. El hombre que le gusta un jovencito, una jovencita, digo, también jovencito le gusta el hombre. Páguelo y dese su energía, enchufle esa energía. Porque cuando usted se muera, dígame usted, va a quedar el dinero para que los hijos lo goten, lo despifarren. Una mujer vieja que quiera un jovencito, pague el uso. Un hombre joven, viejito que quiere una jovencita, pague el uso. Ay, yo he visto mucha gente, eso da pena. A pesar de que conozco una persona y su esposo es un viejito. Ah, y ella es más joven. Y ella es jovencita. Y ella dice, no, yo amo a ese hombre. Ah, ese es el caso así. Lo mío no es por dinero, por internet, sino porque a mí me gustan los hombres mayores. Oye, sí, hay chicas que le gustan los hombres mayores y se acostumbran, pero la mayoría, eso se puede, en mil, un caso. Porque la mayoría es por interés. Ya porque todo. Ella dice que los hombres mayores molestan poco. ¿Por qué? Porque hay otro que sí. Ay, 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 ay. Pero hay mujeres y hombres que son súper calientes a esa edad. No, porque bueno, que toman pastillas, yo creo. Fulana, ven, lávame esto. Fulana, cocíname esto. Fulana, recuérdate que el muchacho está. Tú ves que son señores que molestan, no dejan a la mujer tranquila. Le dejan todo a la mujer. Sí. Pero el hombre mayor tiende a ayudar, a cuidar a la pareja mucho, a llevarla. Yo he visto, ellos los miércoles dan como una serie, en un bar, como una serie de stop. Y ellos. Vamos a contar esto a la gente. Ahorita. Cuando vuelva a jugar. Ahorita te digo. Ahorita te digo. Está bien, vámonos.